La Semana Santa es un momento de recogimiento y reflexión que se celebra a nivel mundial. Hoy nos encontramos en la hermosa Carquín, un pequeño pueblo pero con gente muy trabajadora que hace de este lugar una grandeza. Un saludo desde aquí también muy especial para nuestro amigo Alan Oyola, que cabe mencionar que el intro de nuestro programa se lo debemos a él ya que él lo compuso. Desde aquí un saludo especial para él porque sabemos que él es de este bello pueblo. Empezamos así, junto a viajeros, este recorrido por Semana Santa. Dentro del calendario cristiano y católico, hay una fecha que se caracteriza por su celebración en todo el mundo. La Semana Santa es considerada una actividad litúrgica intensa y de recogimiento en la que se recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Viajeros se enrumbó a diversos rincones de la provincia de Huaura para sentir la fe de la población durante esta celebración. Nuestro recorrido se inicia en Carquín, la caleta de pescadores que aún mantiene sus tradiciones religiosas y sus costumbres que son parte del ritual de Semana Santa. Los recorridos procesionales son uno de los símbolos cumbres en estas fechas. El Lunes Santo, la Virgen y el Señor de los Dolores recorren las calles de Carquín, dejando a su paso el aroma que las ahumadoras van llevando durante el recorrido de las imágenes. Con el pasar de los días, el olor a palo santo se penetra en cada casa y rinconcito de esta caleta pesquera. Los días martes y miércoles, las estampas nos recuerdan el dolor de la Virgen María al perder a su hijo.
El Viernes Santo, la imagen del Santo Sepulcro es una de las procesiones que más público congrega. Cristo dentro de la urna nos recuerda que su muerte se ha consumado. Vecinos de Carquín lo acompañan devotamente. El Domingo de Resurrección está marcado por el amor de aquel que se entregó por nuestros pecados. La brisa marina que recorre Carquín tiene un aroma especial, que parece nutrirse de la esperanza de la vida y de una fe renovada que el tiempo y la modernidad no han podido borrar.